Fa un moment els primers dies van ser molt complicats. No vam poder dormir lo suficient, descansar amb molt d'estrès, ansietat. I bé, no sé ni com vam afrontar també el partit de, de Suècia. La veritat, vam fer un partidàs i a vegades ens preguntem com és que vam jugar tan bé, no?, tot i el que portàvem a sobre. Sí que és veritat que a mesura que han anat passant els dies la cosa està més tranquil·la i ja estem 100% focalitzades en futbol, tot i que, òbviament, no deixem estar les batalles que tenim uh, al davant, no? es una lucha global y creo que todas las futbolistas lo sentimos un poco nuestras nosotras siempre lo decimos estamos aquí para jugar a fútbol y somos futbolistas pero a la vez creo que tenemos un altavoz y una responsabilidad que es intentar pues dejar el fútbol en, y a la mujer en mejor sitio del que le encontramos cuando llegamos y, y bueno en esa lucha casi sin quererlo nos encontramos porque, como he dicho, pues lo que queremos y lo que se nos da bien es jugar al fútbol. Lo que pasó fue algo que, que, que no nos hacía felices, todo lo contrario, nos hacía sufrir. Y ese lado humano a mí pues también me duele y me dolía por ellas. Pero una vez hemos podido eh, realizar pues todas esas cosas que ellas pedían, las personas que lo pueden hacer, y, y que ellas se centraran en el fútbol y a nosotros nos dejarán trabajar en lo que ya teníamos preparado. Es cuando se nos cambió la cara, eh, pudimos ejercer nuestra profesión, que es para lo que estamos aquí.